Alianza parcial. Llevarán alrededor de 13 senadores. Sí, de manera conjunta. Me parece, de manera conjunta. Pero incluso entre esos mismos partidos hay localidades donde los tres no irán juntos, sino Exacto. que irán dos juntos y así sucesivamente. Entonces, yo quiero decir que Danilo Medina ha llamado a esta alianza como una alianza complicada, porque pudiera Rescate RD llevarse de paro, como decimos en buen dominicano, al Partido de la Liberación Dominicana. Y digo esto por lo siguiente: lo puede succionar y lo puede desaparecer del mapa político. Pudiera estar corriendo el riesgo el PLD de convertirse en un PRD o en un partido reformista en términos de militancia. Pese a que es una fuerte estructura, su candidato está muy por debajo de Leonel Fernández para el proceso electoral venidero. ¿Y qué sucede, Esteban? Baje aquí, por favor. ¿Qué sucede? Que en este proceso electoral de primera vuelta, si no pasara Luis Abinader en primera vuelta, que lo veo casi imposible, porque en la vida todo se puede dar, si Luis no ganara en primera vuelta, ¿qué va a suceder? Que mediante esa alianza el PLD estaría obligado a apoyar a Leonel Fernández, que quedaría en un segundo lugar. ¿Y qué van a hacer los PLDistas si eventualmente ganara Leonel Fernández las elecciones? Pues abandonarían el PLD y pasarían a la Fuerza del Pueblo, y se convertiría la Fuerza del Pueblo en esa casa que va a guarecer a la militancia del PLD, y el PLD desaparecería como partido mayoritario en el universo político de la República Dominicana. Señores, Danilo es un estratega político, y esta alianza no es verdad que le va a garantizar apoyo en una eventual segunda vuelta a Leonel Fernández. No, Danilo ya no necesita eso. Su familia pasó por los peores momentos. Danilo no necesita la impunidad de Leonel. Lo que quiere decir, señores, que esta alianza Rescate RD es un eventual fracaso para las pretensiones de Leonel Fernández a retornar al poder. Y ustedes verán los resultados municipales, y luego van a ver los resultados presidenciales y congresuales, donde la alianza quedará por debajo del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, que son más de 17 partidos reconocidos, más los movimientos y partidos que no son reconocidos, que apoyan esa gran alianza del Partido Revolucionario Moderno. No es lo que yo quiera, es la realidad y el análisis político de lo que se está viendo y de lo que puede venir en la República Dominicana. Puede ganar Félix Bautista en esa alianza, puede ganar, porque Nidio Encarnación en San Juan está muy bien colocado y es un candidato que ha sido diputado en varias ocasiones. De hecho, es diputado actual y que tiene un perfil honesto. Un perfil honesto, un hombre serio. Nidio Encarnación puede ganar. Y yo estoy mencionando a Félix. Va a ganar Bauta. Va a ganar Bauta en Salcedo. En Hermanos Mirabal. No, por Dios. Si a Bauta lo llevó el PRM y lo hizo senador. Entonces, esta alianza que yo llamé en su momento un matrimonio obligado, porque si no la hacían, perdían en peores condiciones. Ustedes van a ver los resultados, que a fin de cuentas, cuando el proceso electoral termine, Fuerza del Pueblo y PLD quedarán en la oposición. Esa es la verdad. Y le conviene al PLD que Leonel Fernández no llegue al Palacio Nacional para sobrevivir como partido político. Bueno, vale, ya que todo el mundo sabe que en un eventual escenario donde Leonel Fernández gane la presidencia de la República, donde todos los sondeos y todas las encuestas serias indican que no ocurrirá una segunda vuelta electoral en República Dominicana,
que es algo de tradición en el sistema político dominicano. Solamente hubo segunda vuelta cuando el Frente Patriótico. Luego de ahí, todos los procesos electorales se han definido en primera vuelta, y lo que pinta el próximo proceso electoral es también que se definirá todo en primera vuelta. Pero en el escenario eventual, hipotético, de que Leonel Fernández ganara la presidencia de la República, él va a buscar 8 años, Valdeyaque. En esos 8 años, el PLD, tú señalaste que quedaría como el PRD o el Partido Reformista, quedaría menos. Pero menos de ahí. Disminuido. Menos de ahí. Porque todos los PLDistas van a ir a guarecerse, van a ir a buscar trabajo, van a ir a buscar posiciones en el gobierno de su amigo Leonel Fernández. Entonces, ¿qué tiene Danilo ahora mismo? ¿Qué le da fuerza a Danilo Medina todavía en el escenario político de la República Dominicana? ¿Qué hace que todavía haya que hablar con Danilo en la República Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana. Él lo sabe. Y él se va a arriesgar a perder lo único que él tiene como instrumento en las manos para poder negociar, para poder obtener cualquier cosa a nivel de política en la República Dominicana. Es eso lo que él tiene en las manos, y con esa alianza él no lo va a arriesgar. Ahora, que yo creo que sí, que Danilo va a aprovechar el proceso de febrero, y entonces luego de ahí, cada uno, si hay segunda vuelta, creo que cada uno se va para su casa y no estará funcionando para el nivel presidencial la famosa Alianza Rescate RD. Bueno, yo quiero saludar a nuestro amigo Paco Lé, el salsero y gran amigo artista de la República Dominicana, que Paco Lé se ha hecho viral, César. Sí. Se ha hecho viral en todo el país, ¿verdad? A través de una entrevista que se le hizo en las redes sociales, y lo tengo en línea a mi amigo Paco Lé. Brevemente, Paco, ¿estás ahí? Paco, te has convertido en una figura ya comparada con Juan Luis Guerra en una entrevista que se te hizo en las redes sociales. Estás en Sin Medias Tintas RD en vivo, Paco Lé. Dime, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando tú dices que eres un artista de la dimensión de Juan Luis, cuando la mayoría de los artistas tienen un nivel de respeto por Juan Luis y lo ven por encima? Y eso fue aquí en Global TV, esa entrevista. De hecho, quiero señalarte que Fernando Villalona anhela grabar con Juan Luis Guerra. Explícanos eso, Paco, por favor. Voy a revelar una primicia a respecto de Juan Luis y de Fernando Villalona, y te voy a contestar por qué yo soy uno de los artistas que pertenece al círculo estrecho de los artistas que tienen un talento que Dios le ha dado para entrar y en la dimensión de Juan Luis, cualquier género de música popular, y salir airoso. Eso es verdad, ¿eh? Sí, eso es así, eso es así. Yo hice música merengue típico moderno. Eso es verdad. Y lo hice bien. Sí, es correcto. Recuerdo la tinajita. Claro, hermano, esa fue una producción hermosa. Esa producción se llama Barco Grande, producida por un servidor. Bien. Y interpretada también. También con Joy Nelson grabé otra producción que la grabé con un merengue orquestado, y la grabé en dos estilos, en un estilo mambo afrocaribeño. Eso es verdad. Eso es así, eso es así. Fue mi línea. Ahí estaba, que yo traigo el sabor. Sí, es correcto. Ambiente, algo afroantillano ligado, una liga excelente. Esa producción está ahí de Juan Luis, de merengue. Juan y Nelson la expuso, se llama Yo Soy Paco Lé, Yo Soy Merengue. Sigue, Paco. Y luego voy al género salsa. Y de ahí, del género salsa, junto con un productor llamado Juan Valdés, nosotros creamos casi un álbum de éxitos. Sí, es correcto. Entonces, coqueteo con la bachata y grabo dos bachatas. Coquetea no, Paco, coquetea no. Hiciste una bachata que debió ser un exitazo.
porque es una bachata con muy buenas letras y mucha calidad musical. Y de mi propia autoría, y de mi propia autoría. Coño, tienes razón, sí. Paco, tienes razón. Ha hecho fusión, ha grabado varios géneros. Entonces sí, se puede comparar. Es talentoso, un gran talento dominicano, Paco. Luis Guerra, porque yo y tú haces un ejercicio y miras el contenido de la música inédita que yo he compuesto, que he creado para mí y para otros artistas, y no es mucha la diferencia guardando ciertas distancias, porque aquí lo que la gente lo que no conoce se identifica con lo que conoce primero. Es correcto. Claro que es sí. Correcto. Pero si tú le pones si tú me pones a mí la maquinaria económica que le puso Bienvenido Rodríguez a Juan Luis, eso es verdad, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Bueno, Paco, de verdad que te podemos considerar como un artista polifacético. Esa es la verdad. Otra cosa que te quiero decir que casi nadie sabe. Juan Luis Guerra pasó en sus inicios lo mismo que yo pasé. Por eso Juan Luis no quiere grabar con dominicanos, porque fue marginado. Fernando Villalona le negó la grabación con él. Santo Dios. Ah, mira, lo reveló. En su momento. Lo reveló Paco. En su momento. Luis Guerra se acercó a todo el mundo y se burlaban de él y nadie le dio el break. Bueno, Paco, gracias por este momentito y por esa información tan importante que nos das. Ya por lo menos ahí la gente tiene clara de por qué Paco Le dice que deben compararlo y que entra en el renglón de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Bueno. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias. Señores. Gracias, hermano. Gracias. No se muevan. Al retorno, César Sánchez sigue tirando candela por este Sin Medias Tintas RD.